Yo necesito a mi hijo que esté él aquí, pueda trabajar, pueda ayudarlo a nosotros. Él también tiene hijos, para que él vea a su hijo, converse con su hijo. Mi nombre es José María Medellín Católico. Pertenezco al territorio de Mubicú. Y al lado de mi hermano y mi papá. Y aquí lo encontramos en la cárcel de Angol, donde estoy recluido hace un año, 6 meses aproximadamente. Bien, yo soy el hermano de Mariano, Mariano Yanca, que está privado de libertad. Bueno, decirle a las personas que nos ven, a las personas que nos escuchan, estamos pidiendo por la libertad de él, para que pueda ser concedido lo que él ha solicitado, el indulto. Ya se me complica a mí igual, no, ni siquiera podemos conversar bien cuando lo voy a ver. Entonces, y eso causa pena. A mí me da mucha pena de ver a mi hijo encerrado allá. Y llego allá y estoy contenta en el momento que estoy, pero cuando me vengo me da mucha pena. Dejar mi hijo ya encerrado. No puedo conversar. Porque se puede conversar. ¿Cómo estamos aquí? Allá no es lo mismo que estar aquí, es diferente. Me da mucha pena. 6 meses atrás que llevo una enfermedad de derramamiento sanguíneo. Acudí a pedir el indulto, que es una opción de vida más que nada la que tengo, que los doctores me han diagnosticado muy poca vida en este trayecto de encierro que llevo. Bueno, mi nombre es Nelson Reyes Sanzana, soy médico general, trabajo en un consultorio de Padre Las Casas, en una comuna de la novena región. Este paciente, esta persona se llama José Mariano Giancatori, presentaba una hemorragia. Una hemorragia digestiva alta. En el fondo, José Mariano no tiene mucha alternativa medicamentosa ni terapéutica más allá del trasplante. Y por lo tanto, a mí esta situación me provocó generar un informe que me solicitó la familia, donde yo señalo aquello, la necesidad de que él sea incluido en un listado nacional de trasplante. Yo entiendo que él no ha tenido situaciones de daño hepático, de que de no mediar un trasplante de hígado o de no mediar un tratamiento adecuado a su patología crónica avanzada que él presenta, las expectativas de vida de él son muy bajas. Mi nombre es Sebastián Saavedra Sea, soy abogado del Centro de Investigación y Defensa Sur y abogado de don José Mariano Giancatori. Yo representé a Mariano en la causa por la cual él fue condenado a la pena de 6 años y unos 6 meses. Los propios funcionarios de gendarmería señalaban el grave estado de salud en que se encontraba. Se realizó la solicitud formal, esto fue en el mes de noviembre. Para ello se acompañaron una serie de antecedentes médicos, tanto de abogados de médicos particulares como de los propios médicos y paramédicos de gendarmería, con la participación activa de los propios funcionarios de gendarmería, desde el alcaide hasta el paramédico.
todos están contestes en la situación grave en la que se encuentra Mariano en este momento, lo cual evidentemente hacía necesario concederle este beneficio que es el indulto particular. Yo vengo a ver a mi hijo aquí, que está preso aquí en la cárcel de Angol, y como él ha dicho que está pidiendo con todas las cosas, estamos pidiendo el indulto para él, para tenerlo ya, a ver con él y que no esté aquí, porque nosotros también lo hace difícil para ir a ver. La plata, por lo menos, no hay para ir a ver, tenemos que terminar. ¿Qué nos hacemos para poder venir a ver? Y por lo demás, lo otro que yo quiero manifestar es que este paciente está al cuidado de la gendarmería, por lo tanto, todo lo que ocurra con su salud es responsabilidad de la institución, del Estado, de alguna manera, y yo quiero dejar en claro de que, en opinión al menos de este profesional, hasta el momento me da la impresión que algunos, por lo menos de los plazos, pudieran estar atrasados por lo menos. Después de un año, él ya debiera ser incorporado a la lista nacional de trasplantes. Cuestión que yo, entre los antecedentes que pude encontrar, no apareció en ningún lado. ¿El presidente puede o no puede, a su arbitrio, otorgar o no otorgar este beneficio? Ahora, la ley establece que el requerimiento debe ser contestado en 3 meses. Lamentablemente, hubo un error de gendarmería, lo que retrasó bastante el proceso, y solamente con fecha 17 de diciembre se enviaron los antecedentes a Santiago, al Ministerio de Justicia. Es ahí donde está en este momento, esperando la resolución del Presidente de la República. Lamentablemente, según información de prensa, este gobierno ha sido el que menos indultos ha concedido. En tal sentido, las posibilidades de Mariano se ven lamentablemente reducida, toda vez que encontrándose privado de libertad, siendo mapuche y vinculado a lo que se denomina aquí lamentablemente como un conflicto mapuche, existe la posibilidad cierta que le nieguen este beneficio. Obviamente, la circunstancia especial en que se encuentra Mariano, su estado de salud, lo que ha sido certificado tanto por médicos privados como públicos, evidentemente ameritarían otorgarle el beneficio. Lo que, repito, no se está solicitando el indulto total, sino una rebaja de condena. Mariano ha cumplido ya 2 años de su condena, y la rebaja permitiría que él pudiese optar algún beneficio como es la libertad condicional o la libertad dominical, con el objeto de que pueda recuperarse en su comunidad. Hay que recordar que todo comunero mapuche requiere estar en su regue, en su lugar, en su loft. Y evidentemente esta petición, la concesión de esta rebaja de pena, evidentemente favorecería enormemente su recuperación. Y en tal sentido, en que hemos solicitado con el mayor respeto a las autoridades la concesión de este beneficio, lo que esperamos sea resuelto positivamente dentro de los próximos meses. Así, que de acá, ¿no? Eso no va a volver.